Muy buenos días a todos mis corazones. Espero que escuchen mi voz y que me un poco de mí. Good morning, children. Muy, muy buenos días. Dime unos segunditos, ¿verdad? Para que ingresaran mis compañeros. Espero que me estén viendo súper, súper bien. Bienvenida Estefanía, Ricardo Castro, Valentina Espinosa, Vicente. Poco a poco sigan sumando muchos de sus compañeritos. Para comenzar esta mañana, vamos a realizar un ejercicio de relajación. Y en este ejercicio, ustedes serán los protagonistas, ¿ya? En este ejercicio ustedes serán los protagonistas. Así que nos vamos a ubicar en una posición cómoda. Estamos trabajando con los segundos básicos y hoy en la mañana, segundo básico A. Me levanta la manito a ver si me escucho bien. ¿Algún dedito para arriba para comenzar con la actividad? Voy a mirar de acá. Nos ubicamos en un lugar cómodo para realizar estos 15 minutitos de relajación. Muchas gracias, Estefanía Valdés. Me están avisando que sí, me escucho bien. Nos vamos a posicionar, a lo mejor en una silla. Ahí sí. Y vamos a imaginar que estamos en un lugar donde nosotros quisiéramos estar. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes quiere estar en un campo, en la casa del abuelito, en la casa de algún primo que no ve hace tiempo, o a lo mejor ustedes quisieran estar sintiendo el olor de la naturaleza, el olor de una flor, el olor de un cafecito, una leche en la mañana. Vamos a imaginar algo que nos guste, algo que despierta nuestros sentidos. ¿Ya? Mientras hacemos eso, ahí, yo les voy dando algunos toquecitos a este cuenco, para que vaya despertando un poco el día de la mañana su cuerpo, ¿ya? También los invito a que puedan compartir el link de la clase para que vayan uniéndose muchos más compañeritos. Así que les doy 2 minutitos para que se pongan cómodos, se relajen, a lo mejor busquen por ahí un cojincito, ¿ya?
Pueden encender sus camaritas. Y vamos a comenzar. Gracias, Vicente. Gracias, Estefanía. Vamos a comenzar cerrando los ojitos. Y lo primero que pueden hacer es estirarse. Hola, Valentina Espinosa. Lo primero que pueden hacer es estirarse. Ustedes pueden imaginar que están donde quieran estar, ¿verdad? Vamos a ir estirando nuestro cuerpo. Vamos a respirar bien alto, ¿ya? Como que estuviéramos tocando el techo con la respiración. A la una, a las dos y a las tres. Soltamos. Y así nos vamos a quedar con los ojitos cerrados para irnos a ese lugar que tanto queremos, ¿ya? Dos. A lo mejor a algunos este sonido le traspasó los oídos, a algunos a lo mejor se le puso la piel de gallina, a lo mejor a otros les dio frío, a lo mejor a algunos les dio sueño. Es normal porque los cuencos van despertando nuestro cuerpo, ya aquí es 70% de agua. Vamos a pensar en algo por lo cual nosotros estemos agradecidos. Estoy agradecido por despertar hoy en la mañana. Estoy agradecido o agradecida por haber podido logrado tomar desayuno en la mañana, por estar con mi mamá al lado, por estar con mi cuidador, por estar bajo en un techo, por tener internet. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a dar las gracias por las cosas que nosotros tenemos y que a lo mejor no nos damos cuenta cuando nos levantamos, porque nos levantamos tan apurados que a lo mejor van a ser las 8, ¿cierto? Que hay que arreglarse, hay que tomar desayuno, hay que tener todo preparado y nos damos las gracias porque abrimos los ojitos en la mañana, porque nuestras manitos están buenas, porque a lo mejor estoy en una cobija calentita. ¿Ya? Así que vamos a cerrar los ojitos nuevamente y vamos a llevar las manos a nuestro pechito. ¿Ya? Vamos a llevar nuestras manitos al pechito, mira Estefanía Valdés. ¿Ya? Ahí, a nuestro pechito. Y así vamos a cerrar los ojitos para poder pensar en algo, y ahí lo pueden encontrar si buscan, por lo cual nosotros estemos agradecidos. ¿Sientan cómo este sonido llega hasta la última célula de nuestro cuerpo y toca hasta, pero el último pelito de todo nuestro cuerpo? ¿Ya? Me voy a silenciar yo para que ustedes puedan disfrutar. Ahora, si gustan, no abren los ojitos, si quedan así relajaditos. Vamos a hacer un ejercicio para activar nuestro cuerpo y avisarles que despertamos. Como ya tenemos las manitos ahí, las vamos a comenzar a frotar, miren, ¿ya? Las vamos a comenzar a frotar, hasta entrar en calorcito. Vamos a ver si salgado. Vamos a empezar a frotar las manitos como si estuviéramos dándole calor. Ya le estamos dando calorcito a nuestras manitos. Ahora somos una locomotora. Más rápido, a ver, más rápido. Ay, me están doliendo las manitos. Más rápido, más rápido. Vamos a imaginar que nuestras manitos se están colocando de color
amarillo. A ver, se me están colocando las manitos amarillas y estoy formando una pelotita con mis manos. Esa pelotita va a empezar a crecer a la una, a las dos, mira cómo crece mi pelotita, y a las tres. Y ahora esta pelotita la tengo en mi cabecita, arriba, mira, arriba, ¿ya? Y la voy a, como una pelotita, como un huevito, la vamos a reventar abriendo la manito como un huevo, y nos va a cubrir ese color amarillo todo nuestro cuerpo, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. Quedé dentro de un huevito amarillo gigante, como témpera, quedé toda manchada alrededor de mi cuerpo con color amarillo. ¿Se dan cuenta? Quedamos de color amarillo. Y ahora vamos a dar el último respiro tocando el techo. Vamos. Con las manos vamos a hacer como que tocamos el techo. Vamos. Arriba, 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 subo, entro mi guatita, aprieto la guatita, toco el techo y suelto con mucha fuerza. Última vez, bien Martina, nos vamos a inflar como un globito hasta tocar el techo, ¿ya? Y después vamos a caer, un, dos, tres, arriba. Apretamos la guatita hasta el final. Llegando al techo, con mi mente, me desinflo. Ya, ahora pueden moverse como ustedes gusten y déjenme mirar. Vamos a hacer dos preguntas para comenzar con la clase, ya, porque van a ser las 8:15. Quiero que alguno de ustedes me cuente por qué razón el día de hoy amaneció agradecido. ¿Crees tú que tienes alguna idea para dar gracias hoy día, alguna razón para dar gracias el día de hoy? A ver, por ahí manitos arriba. Participen dos, tres, estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Envíe el link de la clase igual a la profesora jefe. Martina Poblete. Hola, Miss. Hola, hola, qué rico escucharte. Cuéntame, ¿por qué crees tú que el día de hoy puedes dar las gracias? Agradecida por... ¿Por qué darías las gracias el día de hoy? Martina. ¿Por qué te gustaría dar las gracias el día de hoy? Por Dios. Ya, tú quieres dar las gracias por Dios. Ya. Muy bien, Martina. Valentina Espinosa. Para mí. Hola, hola, Valentina. Muchas gracias por participar de la actividad. ¿Por qué crees, por qué te gustaría dar las gracias a ti? Por ejemplo, yo estoy muy agradecida hoy en la mañana porque desperté y me di cuenta que afuera hacía mucho frío. Yo estaba calentita, calentita, calentita con mi guagüita acostadita. Y diría gracias por tener un lugar donde dormir y estar calentita. ¿Ya? Uno puede dar gracias también porque abrimos los ojitos, porque despertamos, porque nos regalan un nuevo día, ¿verdad? Porque estamos respirando. Porque tenemos luz. Hay veces que el internet se va. ¿Ya? Hay veces que no tenemos luz. Hay niños que a lo mejor tienen que subir a cerros para poder conectarse a su casa, a su clase con los maestros. ¿Ya? ¿Por qué te gustaría a ti dar las gracias, Martina, Valentina Espinosa? Porque toda mi familia está bien. Maravilloso. ¿Ves? Porque toda su familia está bien. Bien, termino con Vicente Salgado. Vicente. Tienes que Hola. activar. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿por qué te gustaría tirar las gracias hoy?
después de este ejercicio que nos sirvió para despertarnos, para activarnos, ¿cierto? Para darnos cuenta que estamos acá en un espacio presente. Y no es que comenzamos la clase así como el contenido de hoy. ¿Ya? ¿Por qué te gustaría darle la gracia a ti? Porque tengo a mi mamá, que ahora está trabajando. Porque tienes a tu mamá. Sí, muy importante. Sí, mi mamá trabaja en el hospital. Mira, imagina. ¿Y está bien? Salvando vida. Mira, muy hermoso lo que dice Vicente, porque la gracia porque tiene a su mamá, porque su mamá tiene un trabajo. Recuerden que hay personas que no siempre tienen un trabajo en tiempos de pandemia. Esa es otra forma. Mi mamá ha salvado a muchos bebés, pero algunos han muerto. ¿Te das cuenta? La mamá hace lo imposible para salvar vidas. Uh-huh. Entonces, esas cositas que nosotros en el día a día no, gracias Vicente, no percibimos, hay que comenzar a ser conscientes, chicos, ¿ya? A ser conscientes de que tenemos, por ejemplo, una silla donde sentarnos, un techo donde dormir, un café, un té, ¿ya? Un baño. Así que cerramos el inicio de esta clase con esta actividad que sirvió para despertar nuestros sentidos, para darnos un minuto para agradecer por lo que tenemos, para ser conscientes. Recordar que las clases de Zoom están siendo grabadas, por ende ustedes pueden apagar sus camaritas si así lo gustan. También la pueden encontrar esta clase en el blog y Classroom del colegio, y el Classroom de su curso. En este momento ustedes se encuentran silenciados para que la clase fluya de manera mucho más rápido y no haya ruidos ambientales. Si necesitas hacer alguna pregunta, puedes levantar la manito y te daremos el acto. Ahí estábamos en nuestro ejercicio, ¿cierto? Para conectarse con uno mismo. En este ejercicio nosotros logramos reconocer que no es solamente despertarse en la mañana, ¿ya? Hay que ser agradecidos de que alguien nos despierta, de partida, ustedes son pequeños, nos despiertan, que tenemos nuestra ropa preparada, que tenemos una persona que nos apoya al lado, que tenemos internet, que tenemos luz, que tenemos salud. Oye, si nos pusiéramos a ver cuántas cosas podríamos agradecer, haríamos un globo inmenso. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Viernes, ya viernes, chicos, 19 de marzo del 2021. Objetivos. Primero, felicitarlos porque ya están en segundo básico, son unos niños mucho más grandes. Así que el objetivo de hoy va a ser reconocer la importancia de cuidar nuestro planeta y la creación. ¿Ya? Lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo puedan escribir en su cuadernito. Recuerden que en religión trabajamos con el cuaderno de color lila. Vamos a más. Lo estoy escribiendo en el chat para que ustedes tengan tiempo y lo de manera tranquila. Mis bellos. Como estábamos mencionando, es muy importante ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes. Ahí ven para la pantalla, ¿ves para la pantalla, Estefanía? Y yo acá en el tablet como que no la veo completa. Ser consciente de las cosas que tenemos, ser agradecidos. Por ejemplo, si ustedes observan bien la lámina, ¿qué cosas ustedes pueden percibir y sentir con cada uno de esos sentidos o órganos? Por ejemplo, con la vista. Con la vista, ustedes, ¿qué pueden ver?
¿Para qué utilizamos la vista? Obviamente la vamos a utilizar para ver al perrito, al libro, al reloj, a la frutilla, pero ¿para qué la usamos especialmente en, con los objetos que están ahí? Estefanía Valdés. Hola, Miss. Hola, hola. Cuéntame. Hola, Facundo. Para ver como un perrito. Tú la usarías la vista para ver un perrito. Muy bien, ¿verdad? Acá lo que queremos mostrar, gracias, Estefanía, es que nosotros tenemos los sentidos. Y también hay que ser agradecido por tener nuestros sentidos, como la vista, la audición, el gusto. Ella parece para qué sirve, para algunas cosas que sirve el gusto, ¿verdad? El olfato y el tacto. Como ya les decía, existen teorías de la creación del mundo. Existen muchas teorías. Una de ellas, por ejemplo, déjenme, de ahí voy a seguir pidiendo manito arriba ya para poder avanzar y darle ver. Ahí. Existen muchas teorías de la creación del mundo. Existe la teoría del Big Bang, ¿cierto? Ahí. Y también existe la historia de la creación, que cada uno obviamente puede tomar y hacer suya la que así les parezca. Yo les voy a contar una pequeña historia que no necesariamente es la única que existe. Dice, la creación. Estoy mirando aquí. Estén viendo lo mismo que veo yo. Un poquito acá. Me da la impresión que no estaban viendo la misma que yo. Les voy a preguntar. Martínez, ¿me levantan la manito por la cámara si es que están viendo donde aparecen unos animalitos? Martina Poblete. ¿Tienen un animalito en la pantalla, no, Vicente? No, no me levantan la manito. ¿Estefanía? ¿Estefanía, se ven unos animalitos en la pantalla? Sí, ya. Me están respondiendo arriba al Tomás. Ya, muchas gracias. Entonces mi tablet está pegado. Muchas gracias. Estoy en la otra imagen todavía en esta. Bueno, una de las historias que existe dice, hace mucho, mucho tiempo, en el principio no había nada, de nada, de nada, y toda la tierra era de color oscuro. Imagínense ustedes abrir los ojos y decir, wow, si ustedes pudieran mirar, por ejemplo, desde un helicóptero y decir, wow, no se ve nada de... Todo está oscuro como si estuviera la luz apagada. Y se empezaron a crear los cielos y la tierra. En el primer día se creó la luz. Ya apareció el sol. Y se llamó a la luz día. Y a la oscuridad noche. El segundo día se creó el cielo.
El tercer día los mares, ya la hierba, la semilla, los árboles y todo tipo de plantas. El cuarto día se hizo el sol, la luna y las estrellas para que estén en el día y la noche. El quinto día, todos los peces del mundo y animales que vivían en el mar, como por ejemplo, podría ser un patito, una ballena, un pulpo. También se empezaron a crear todas las aves, empezaron a aparecer las palomas, ¿ya? Los loros que vuelan por el cielo. Y también los animales terrestres, como el elefante, el perro, el león, que tienen cuatro patas, ¿ya? Y así, después de todo esto, aparecimos nosotros, ¿ya? El ser humano. Vamos a ver un pequeño video, porque esta es una de las tantas teorías que existen de la creación del universo. Pero un pequeño video, acá pueden apagar las camaritas para que no se nos peina. Vicente Salgado, me coloco un dedito para arriba, si se está viendo y escuchando de ahí, ¿ya? Desde hace mucho tiempo, el... El ser humano se pregunta por el origen del universo. Voy a apagar mi cámara también para que avance más. ¿Cómo nacieron las estrellas, los planetas, las galaxias y mucho más? Por lo tanto, con las primeras civilizaciones y el adelanto de la escritura, se han encontrado una gran cantidad de relatos sobre el origen del universo. Para cada pueblo y cultura, estos mitos de la creación han servido como respuesta a incontables preguntas, pero con el paso de la historia han aparecido nuevas e interesantes hipótesis. Entonces, ¿cómo surgió el universo? Pensar en el origen del universo es casi como hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado de miles de millones de años. Imaginemos un grano de arena. En un momento, el universo tan enorme, maravilloso y enigmático como lo conocemos, simplemente no existía. Y después, en una enorme explosión o momento inicial llamado Big Bang, comenzó la historia del universo que conocemos. Pero antes de llegar a este punto, haremos un recorrido por las principales teorías acerca de su inicio. Hay que reconocer que casi todas las culturas en la antigüedad tuvieron relatos e historias también llamados mitos que contaban según sus creencias el cómo inició todo lo que conocemos. Los sumerios, egipcios, chinos, mayas, aztecas, muiscas, entre otros, tenían sus propios mitos y todos ellos hablaban de uno o varios seres superiores que se encargaron de crear el universo. Cabe resaltar la influencia que tuvieron para nosotros los occidentales las ideas de dos pueblos en especial. Uno de ellos son los griegos y el pueblo judío. Enseguida veremos por qué. Los judíos creían que todo lo existente fue creado por Dios en el plazo de 6 días y que al séptimo día descansó y vio muy contento su creación. Y si nos referimos a todo, es a todo. Tiempo, espacio, la luz, el universo, los planetas, estrellas y sobre todo, puso especial empeño en este lindo planeta y todas sus criaturas, también en los seres humanos, obviamente. A esto se le conoce como la teoría creacionista y llegó a nosotros por medio del cristianismo. En el caso de los griegos, a pesar que creían en un panteón de dioses, es decir, un grupo de seres muy poderosos y a quienes le tenían mucho respeto y admiración, también comenzaron a dudar un poco sobre estos mitos y empezaron a cuestionar y plantear otras suposiciones. Por ejemplo, el filósofo Aristóteles llegó a plantear que el universo no tenía un comienzo, ya que siempre había existido. Otro filósofo, Platón, llegó a decir que todo lo que conocemos es el reflejo de algo superior, así como las dimensiones paralelas de Matrix. Pero ese es otro tema. En la historia actual ha surgido algo muy diferente a los mitos, y se llaman hipótesis, y sirven para hacer suposiciones con el fin de ser verificadas. Pero como el origen del universo sucedió hace tanto tiempo, la labor es mucho más complicada.
Sin embargo, científicos tales como Stephen Hawking, Albert Einstein y George Gamow han dicho que el posible origen del universo se debe a una gran explosión, al que le dieron el nombre de Big Bang. Ahora vamos a aclarar un punto muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre los mitos de la creación y las hipótesis científicas? Es una pregunta que la pueden hacer a su profesor o discutir con sus compañeros. Por ahora, podemos decir que los mitos no pueden ser comprobados y están sustentados únicamente en las creencias y se convierten en algo que no puede ser ni comprobado ni negado. A esto se le llama dogma. En el otro extremo están las hipótesis, que se basan en datos comprobables y sirven para proponer posibles respuestas a las preguntas. Sin embargo, la característica de la ciencia es que siempre puede ser cuestionada y revisada. Bueno, ¿y en qué consiste la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang se centra en una catástrofe cósmica sin igual en la historia y sucedió hace unos 10.000 o 20.000 millones de años. Una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía aún desconocida. La teoría continúa asegurando que en el futuro habrá un colapso total y seguirá una nueva expansión, otro Big Bang, y así indefinidamente una continua e interminable serie de Big Bang y Big Crunch. Pero antes de continuar, ¿qué es realmente aquello que conocemos como universo? La descripción más sencilla es que muy a menudo se define como la totalidad de la existencia. Todo lo que existe, ha existido y existirá. Volviendo al tema del Big Bang, los científicos han dicho que toda la materia del universo se encontraba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio y esta llegó a explotar. Por causa de esto, la materia salió impulsada con gran fuerza en todas las direcciones y a gran temperatura. Allí, toda la materia era muy densa y caliente. A medida que se fue alejando, se fue enfriando y acumulando en ciertas partes, dando origen a las primeras estrellas, planetas, galaxias y demás. Antes se creía que la Tierra era el centro del universo y esta teoría se conocía con el nombre de geocentrismo. Con el paso del tiempo y gracias a Nicolás Copérnico en el siglo XVI, se supo que el Sol es el centro de nuestro sistema y hace parte de algo mucho más grande llamado Vía Láctea. Pero además, ya sabemos que no es la única galaxia, sino que estas se pueden contar por cientos de miles de galaxias. Si pudiéramos retroceder hasta hace aproximadamente 13.000 millones de años, el universo tendría una temperatura muy alta, tanto que ningún ser humano podría soportarlo. Y una cucharadita pequeñita de materia cósmica pesaría más de 100.000 toneladas. Después del universo haber estado tan caliente, repentinamente se enfrió y eso permitió que nacieran los primeros átomos. Enseguida el mundo comenzó a expandirse como una especie de globo y lo que antes estaba tan caliente, apretado o denso dejó de serlo y así comenzaron las reacciones de fusión. Es decir, partes muy pequeñas se unen para formar un átomo. Y entre otras cosas, ¿cuánto mide el universo? Si les parece suficientemente grande el planeta Tierra, se podría decir que el universo es mucho más grande. Y si alguien les pregunta, pueden contestar que mide aproximadamente un cuatrillón de kilómetros de diámetro. Sin embargo, esta medida corresponde únicamente al universo observable, pues más allá de ese cuatrillón de kilómetros aún hay universo que no se puede observar. Para terminar, al estudio científico sobre el origen del universo aún le falta mucho por explicar. Sin embargo, es increíble todos los datos que se conocen gracias a la observación y el estudio constante. Ahora bien, si les gusta el tema, pueden consultar con su profesor o en internet y aprender mucho más sobre el origen del universo. No olviden que independientemente de cuál sea la teoría que más les llame la atención sobre el origen del universo, ya sea la creacionista, la del Big Bang e incluso las de algunos filósofos griegos, lo más importante es respetar la opinión del otro. No siendo más, un saludo enorme y lean mucho. Hasta pronto. Como decía este video, existen muchas teorías
¿cierto? Está, en este caso se observaron tres, ¿ya? Y en este caso se observaron tres. Estaba la creacionista, ¿verdad? Y algunos dioses incluso. Vamos a pasar, como ya estamos, hablamos harto de la creacionista, perdón, de la de Big Bang, también tenemos otra, ¿verdad? Que es menos científica y es la, déjeme proyectar, la creacionista, ¿verdad? Esta nos habla, de la creación a través de la historia, de la mano de Dios, ¿verdad? Para que ustedes sepan, tienen que conocer todas las historias. Dice que Dios creó el mundo en 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Y al séptimo descansó. El séptimo sería el día domingo. Espero que estén viendo la imagen, porque a mí no. Estefanía Valdés, ¿te aparece la imagen a ti donde aparece una jirafa? Yeah. Gracias, Martina. Gracias, Estefanía. Aquí, por ejemplo, aparecen qué se fue creando en cada uno de los días. Los siete días de la creación. Y ahí se dibuja. También dicen que dentro de esos días se creó al hombre y la mujer. El sexto día, después de crear a los animales, Dios hizo al hombre, lo hizo de barro y al soplarle le dio vida. También se dice que creó a la mujer. Así como Adán fue el primer hombre, Eva fue la primera mujer. Y también Adán fue el primer jardinero que hubo en el mundo. Dios le dio el encargo de cuidar a su creación y de ponerle nombre a todos los animales. ¿Se imaginan? Recuerden que estamos viendo teorías, diferentes teorías de la creación del universo, ¿ya? Está la Big Bang, que era una, dicen que fue una explosión, y dentro de esta explosión, ¿cierto? Comenzaban a formarse todas las cosas que tenemos y disfrutamos el día de hoy. También están algunos dioses griegos que participaron en la creación, y también está la creación de Dios. Ahí tienen tres teorías en las cuales también pueden investigar mucho más. ¿Se imaginan? Ustedes tuvieran la dicha, o a lo mejor la difícil labor de tener que ponerle nombre a cada uno de los animales. Así como, por ejemplo, le colocan a un elefante y le dicen, ya, coloca de nombre a este animal. Uy, se va a llamar Pato, se va a llamar Mesa, se va a llamar Lululú. ¿Se imaginan ustedes? Yo ya los veo ahí. Y cómo como Adán fue el primer jardinero en esta teoría, no estoy diciendo que sea la única y que sea la exacta. Voy a preguntarle a alguno de ustedes. A ver, ¿ustedes tenían conocimiento de que existían teorías para la creación del universo? ¿O con cuál se quedarían ustedes después de haber observado el video? Martina Poblete. Hola, mi. ¿Cómo estás? Le quería decir que yo no había escuchado el cuento porque es que tenía el audio como apagado. Chuta, ¿pero ahora estás escuchando bien? Sí. Ya, mi corazón. Todavía no, ahora vamos a pasar a la actividad, ¿ya? De acuerdo. Muchas gracias. Vicente Salgado. Vaya levantando la manito para que me cuenten cuál teoría les gustó más, cuál les sorprendió. Hola. Disculpen. Hola, Vicente. Cuéntame. Con la creación de Dios. Tú te creas con la, te quedas con la creación de Dios, donde estaba Adán y Eva, los días, ¿verdad? ¿Con eso te quedas tú? Sí. Súper, súper bien. Muchas gracias, Vicente. León Gómez. Recuerden que voy pasando lista para que tengan bien puestos los nombres, ¿ya? Nombre y curso.
Y también les voy contando que cuando yo pido activar audio y me lo activan, yo también voy dejando registro ya con el tema de la participación en clase. Luciano Mesa. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luciano? Bien. Cuéntame, ¿con cuál creación, o sea, con cuál origen te quedas tú? De lo que acabamos de ver en el video. De lo que acaban de ver el video, ¿qué origen te quedas tú? Yo te pregunto. Sí, pues, pero ¿qué animal es? ¿Qué animal? Cualquiera está correcto. Ya, pues, sí. ¿Pero cuál fue la que te llamó más la atención a ti? El elefante. ¿Te gustó el elefante cuando empezaron a crearse los animalitos? Sí. Muchas gracias, Luciano. León me había pedido. León, ¿dónde está el león? ¿Qué león? Termino con Amanda. León, ¿ahora sí? Dile, León. León. Dile el paso que no quiero. Dile. El leoncito es difícil, no quiere hablar. Ah, ya, no se preocupe. Pero estaba atento al video ahí. Ya. Muchas gracias, León. Tranquilo, de a poquito vamos participando más, ¿ya? Amanda, ¿Cáceres o Cáceres, mi amor? Dime cuentas por interno. Te di la palabra. Amanda. Amanda. ¿Qué, tía? Amanda, ¿cuál fue la creación que más te llamó la atención a ti? ¿La de los dioses, la creación de Dios o Big Bang? ¿Qué más científica? ¿Cómo crearon los animales? El perro y el caballo. ¿Ya? Súper, súper, súper. Listo, corazón. Muchas gracias. Le voy a contar que fue, independiente cuál haya sido, la creación del universo que ustedes hayan elegido, lo importante es que todo lo que tenemos el día de hoy, y por todo lo que tenemos que agradecer, en algún momento no existió. En algún momento, el primer ser humano pudo, porque según la creación, por ejemplo, de Dios, el ser humano nació después de que estaba todo formado. Pero dicen también que la Big otras, que en algún momento fue todo oscuro. ¿Se imaginan ustedes despertar y encontrarse con todo oscuro, con la luz apagada, sin negocio como lo tienen ahora, sin árboles, sin luz, sin noche, sin saber cuándo era de día, de noche, o qué hora era? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Estoy agradecido, por ejemplo, de tener una casa, ahí están observando las imágenes, de tener a lo mejor un vehículo quizás, una casa, una camita para dormir, agradecido por tener sol, que nos calienta todos los días y nos alumbra el día, agradecido por tener naturaleza, qué hermoso, miren, por tener alguien que nos cobije, por ver a los animales. Entonces debemos ser muy agradecidos. Y para ser agradecidos, lo que debemos hacer nosotros es aprender, si nos costó tanto, pero tanto, tener todo lo que existe el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Si costó tanto tener todo lo que tenemos, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Puede levantar la manito? ¿Hay que destrozar el planeta? Si ustedes ven un árbol, ¿lo van a cortar? Si ustedes ven una plantita, ¿la van a romper? Porque total, ya existe. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué deberíamos hacer? Voy a dar la palabra y mientras tanto les voy a contar que ustedes en su cuadernito, después del objetivo y la fecha que quedó puesto en su chat, y
dibujar cuál fue la teoría que a ustedes más les llamó la atención. O cuál es la que ustedes creen. A lo mejor lo pueden conversar con el papá, con la tía, con la abuelita. Entonces les va a quedar para hacerlo ahora en estos minutitos y terminarlo después, el fin de semana, o a lo mejor lo van a terminar ahora, qué sé yo. Le van a colocar origen del universo y ustedes van a dibujar su teoría. A lo mejor va a ser la de Big Bang, una explosión. A lo mejor va a ser la de los dioses, o a lo mejor va a ser la creacionista, que es la de Dios. Ustedes tienen esas tres opciones para poder dibujar y me cuentan la semana que viene. También le cuento que va a haber un registro de las tareas que ustedes van haciendo clase a clase o el trabajo del registro de trabajo en clase, valga la redundancia. También yo voy anotando en un papelito, marcando en mi lista con estrellitas, los niños que participan. Si bien pueden ser 10 clases, no se exige que sean los 10 niños que participen, o sea, que participen las 10 clases, pero mínimo 4 o 5. No aparece nunca, es porque en realidad no está colocando atención a la clase, deja el celular encendido y no lo está escuchando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vicente Salgado. La próxima clase vamos a profundizar en el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien. Cuéntame, ¿qué me ibas a decir? ¿Algo del cuidado del medio ambiente? Sí. Cuéntame, ¿qué harías tú para cuidarlo? Cuidar a los árboles, cuidar a mi abuela y a mi tata. ¿Pero para cuidar el planeta, corazón? Ajá. Mi abuela está enferma. Puta, también entonces hay que colocar atención ahí. ¿Ya? ¿Qué hace Vicente? Paloma Rojas. Tengo nombre, Paloma. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, mis. ¿Y usted? Cuéntame, ¿qué harías tú para cuidar este universo que nos costó tanto crear? Hay que cuidar nosotros. La naturaleza y el universo y todo lo que tenemos. Muy bien, hay que cuidar, ¿cierto? No podemos andar destrozando por ahí las cosas si tanto costó en un momento tenerlas. ¿Diego Fuentes? Mis. Dígame. No botar basura. No botar basura, muy bien. Formas de cuidar nuestro planeta, ¿cierto? También cuidar el agua. Martina Paulette, Vicente Muñoz y Paulina Paulette. Vicente Muñoz y Martina. Miss, no botar. Hola, Miss. Hola, hola. Vicente, cuéntame. Es. No botar basura al piso y cuidar el planeta. Cuidar la naturaleza y no contaminar. Bien. Se manejan estos chicos. Martina Paulette, termino contigo. ¿Ya, Martina? Hola, mi. Hola, corazón. ¿Qué harías tú para cuidar este planeta que en un momento costó tanto crearlo? No arrojar basura al mar. No arrojar. O sea, ustedes enfocan todo esto del cuidado del medio ambiente a la no contaminación, ¿ya? Mientras ustedes dibujan su creación, ¿cuál de estas tres teorías ustedes aprueban? Pueden colocar el nombre arribita, ¿ya? La de los dioses, la creacionista, que es la de Dios, o la de Big Bang. Cualquiera de las tres es, o a lo mejor pueden investigar otra, ¿ya? Es válida. Recuerden que somos un colegio laico, entonces no nos enfocamos, o no podemos enfocarnos por ninguna parte en particular, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes sepan que existen. Así que mientras ustedes dibujan eso, yo les voy a colocar un videito para que conversemos, vamos a terminar cerrando la clase. Escuche bien, me levantan la manita. Voy a apagar mi cámara para que no nos moleste. Joy McCoy, el mayor de los hermanos McCoy, me ha llamado de urgencia. Quiere que sea juez de paz en un delicado asunto que enfrenta, una vez más, a su familia contra sus archirrivales, los Hetfields. Oh, tu tarta de manzana sigue siendo mi favorita, abuela McCoy. El secreto está en que nunca se lava las manos, Bodoque. Oh, sí, claro. Y cuéntenme,
¿A qué se debe la urgencia de su llamado? Son esos sucios Hatfields. Nos están robando el agua. Anteayer estábamos a punto de darle su baño de la temporada a la abuela porque ya estaba hirviendo a col. Pero el viejo pozo no tenía una gota de agua porque se la robaron los... ¡Los malditos Hatfields! McCoy, el mayor de los hermanos McCoy, me ha llamado de urgencia. Quiere que sea juez de paz en un delicado asunto que enfrenta una vez más a su familia contra sus archirrivales, los Hatfields. Oh, tu tarta de manzana sigue siendo mi favorita, abuela McCoy. El secreto está en que nunca se lava las manos, Bodoque. Oh, sí, claro. Y cuéntenme, ¿a qué se debe la urgencia de su llamado? Son esos sucios Hatfields. Nos están robando el agua. Anteayer estábamos a punto de darle su baño de la temporada a la abuela porque ya estaba hirviendo a col. Pero el viejo pozo no tenía una gota de agua porque se la robaron los malditos Hatfields para regar su mugroso cactus. Eso no puede ser. Iré a hablar con esos Hatfields para que les devuelvan su agua. ¡Hola, amigos! Tranquilos, vengo en son de paz. ¡Disculpas, conejo! Pensé que eras un mapache que venía a robarnos la salsa parrilla. ¿Y qué te trae por aquí? Vengo de parte de los McCoy. ¡No nombres a esos infelices que apestan estiércol de búfalo! Ellos dicen que ustedes les roban el agua para regar su cactus. ¿Qué dices, conejo? Nuestro cactus está más seco que la garganta de Cletus Wilbury antes de su whisky de las 12. Son ellos los que nos roban el agua para bañar a su mugrosa abuela. ¡Hatfield mentiroso! ¡Tú nos robaste el agua! Amigos, comportémonos como personas adultas. Denme un día para investigarlo. Prometiendo encontrar el origen del problema, inicié mi investigación por los alrededores. Tenía 24 horas para evitar que McCoys y Hatfields iniciaran una lucha sin cuartel. Hola, Herradura. Quería preguntarte por qué ya casi no queda agua en este lugar. Oh, porque estamos en la peor sequía desde hace 100 años. Ven, sígueme. No había que recorrer mucho para darse cuenta que no solamente a las dos familias les faltaba el agua. Oh, ¿qué significa este peladero, Herradura? Bienvenido a La Paloma, el que fuera el embalse de riego más grande de Chile y el segundo de Latinoamérica. Hoy está prácticamente seco. Tiene solo 21 millones de... Contarles que el video de Bodoque iba dirigido, que lo vamos a continuar viendo en la próxima clase, iba dirigido a la escasez de agua que hay en el planeta. El cómo nosotros estamos no cuidando el agua, dejando la llave abierta, regando de más. De metros cúbicos de agua. Pues, no arreglando las cañerías que tenemos rotas, y todo eso hace que nosotros tengamos una escasez de agua. Acá obviamente él lo muestra como forma de una investigación, ¿verdad? A lo mejor para entretenerla a ustedes, lo hace muy muy divertido, para que ustedes lo puedan comprender, pero en el fondo es un tema súper súper delicado, y nosotros no estamos cuidando al planeta al derrochar agua. Ustedes ahora se encuentran en un dibujo libre, después de haber escuchado estas historias, las tres teorías de la creación del universo, ¿verdad? Y ustedes, como título, pueden colocar creación del universo. Me lo preguntaron por ahí. Recuerden que la fecha, el objetivo, está en el chat. La próxima clase vamos a hablar sobre los cuidados del medio ambiente. ¿Ya? También me gustaría que dejaran una hojita o un espacio arribita donde coloquen unidad 1, ¿ya? Y en la unidad 1 ahí pueden colocar la fecha y abajo el objetivo. O también podemos decorar una página, ¿cierto? La próxima clase juntito.
para que se den cuenta que las semanas pasadas fue contención emocional y hoy ya te damos el inicio de los contenidos año 2021, con la creación del universo. ¿Alguna duda, consulta? Contarles también que toda la información yo la he ido subiendo al blog y a Classroom. Y que cuando a ustedes no le aparezca información para descargar material, quiere decir que esa semana, la que viene, no habrá material para imprimir. Cuando les aparezca un cartelito que diga en Classroom y blog, material para imprimir, es porque tienen que traer material impreso de una semana a otra. Se sube los días miércoles antes de las 12 del día. En este caso, para la próxima semana no hay material para imprimir. ¿Ya? Y las tareas, yo las reviso de una pasadita acá, en clase, no subida a clase. Ya mis corazones, duda, consulta, le doy la palabra a Valentina Espinosa, si tiene alguna duda. Valentina. Hola, mi. Hola, cuéntame. Yo le iba a decir que también lo que estaba diciendo antes de lo para cuidar el planeta. ¿Ya qué era? No dejar basura en los bosques. Y muy bien. Y si creas fuego, apagar bien las fogatas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Así como ustedes llevan, cuando van de paseo, llevan todos sus juguetes, llevan su celular, llevan su ropa, sus gafas, etcétera, etcétera. También tienen que llevar alguna bolsita, porque ustedes llevan basura y esa basura debe volver con ustedes. Para que no contaminemos su parque hermoso que tanto nos gusta fotografiar, tenemos que ayudarlos a que así se mantengan, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que estén muy, muy bien y que tengan una mañana exitosa. Recordar que debemos estar agradecidos, no tanto andar enojado. Ay, otra vez que levantarse temprano, pucha, ahora me toca no sé qué. Hoy vamos agradeciendo, chicos, agradecer que los papás tienen un trabajo, que si no, que están buscando, que tenemos salud, que tenemos materiales para trabajar, que estamos respirando. Y a lo mejor viene un integrante a la familia y eso nos va a poner muy felices. Que a lo mejor nació un hermanito, que tenemos algo para llevarnos a la boca, ¿ya? Así que en el día a día, y agradecer que tenemos este hermoso, hermoso universo, que independiente cuál sea la teoría que ustedes acepten, este universo lo debemos cuidar y proteger. Mil cariño, mis amores, nos vemos el próximo viernes, a esta misma hora en este mismo canal. Chao, chao, cariños, cariños. Y antes de salir, les cuento que ustedes quedan oficialmente en recreo. Así que pueden ordenar sus cositas para la próxima clase e irse a recreo. Chao, chao, manitos, adiós, 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 adiós. Ahí, próxima clase, acuérdenme de ir mirando por las cámaras esta tareita ya que estaban avanzando. Chao, chao, para después la revisión de cuadernos final de semestre.